Bueno. Y continuamos. No sean tan ingratos, hombre. No sean tan ingratos. Y venimos a dar a la poza grande que está ahí. Y aquí va el zapito viendo garrobo ya. Deja ir tirando piedras vos, animal loco. Esta es una historia que les voy a contar de un viejo millonario que se iba más allá. Mira, ajá. Aquí. Una cangreja. Allí burbujeó. Mira, en este río, Nelo. Ajá, nuestro compañero Nelo. Andaba con su pantalón, pero sí. era de tela. Ajá. El tipo solo con pantalón se metía adentro. Nunca jamás lo ibas a ver en short, a que enseñara los cascos que tiene. ¿Y eso por qué estaría? ¿En qué estará? Era por la cuestión de que las patas de él, las postas de aquí eran peluda y a él le daba pena enseñarlo. Entonces venimos una vez y él se metió allá, andábamos todos ahí bañando, nadando, y lo agarramos entre todos y le quitan el pantalón. A quererle quitar el pantalón, y crees que pudimos. Qué barato. Era como que era un caballo relinchando y haciéndole que sigue. No se dejó, papá, se salió y se fue a sentar por allá. Veniste, Nelo. Nada, veniste, hombre, bañamos ya tranquilo. No, es que ustedes mucho joden. Nunca se dejó de las patas. Andaba ahora. Después que él se había acompañado, perdió la pena y enseñaba las postudas. Peluda. Por ahí todavía peludo. Después era el hombre. Era el hombre lobo en París. El hombre lobo en París. Bueno, estas son las historias de Edgar. Se empachaba con pobre Nelo. Está huyendo en los reportados. Él no era. No es un impostor, es Loreto. Es norteadito. Iban todos los tripulantes. Pirulo, ¿estás ahí? Bueno. Pirulo. Y aquí vamos con Pirulo. ¿Con Pirulo o con Pirolo? ¿Cómo es la cosa? Y con Chácalo. Y con el Chacalú. Con el Terrón Tatiarra. Vamos a, ya buscando la salida, ya vamos de giro para la casa. Chicoluna, casi de Chicoluna, por allá va. Yo creo que anda cantando la mochila azul. Hey, Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruzito. Botella no es para arriba. Que no te pudo choto que se ha parado. Mire de aquí. ¿A dónde está ese panador? Allá. ¿Un guitarrón? No, ese sí, no. Ese sí, los va a sacar una buena. Y olvidaré de ti con gran dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Tal vez comprenderás que lo hice por tu bien. En la barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de
amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Bárbara vieja. Ahí está. Después. Es para que vean que vamos un poco aquí, como dijo aquel, alegre, medio alegrito. Alegre de estar contento y feliz de estar triste. Correcto. Entonces, y aquí vamos viendo a nuestro amigo la Virgen pura. Pura Virgen, compadre. Eso. Bien. Ándale, ándale, muchacha. Me compran el pato. Señor, señor. Estamos como que en plan, en caminando, mano. Y no me lo compra. Vendiendo el pato, anda. Va. Pero es que esa pata anda ignidada. Si no me lo compra. Si no me lo compra. Ah, vos lo regalás y es que lo compra. Tututum. Para bailar la bamba. Americano, en Guantánamo. No, no es eso. De América. América. Yo soy. Oh, ya sé, americano, De América. Ey, ve, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este tipo de lo querés ver cantar, tenés que... Pagar. Pagar, papá. Está bien. Pagar. Está bien. La luna llena sobre París. Mire, qué bonito. La naturaleza. La naturaleza. Sí. Oh, ¿tú le vas a decir así, Neto? Se alojaron. ¡Córdoba! ¿Le vas a decir así? Ajá. ¿Vas a decir así? Te digo, espérame. ¿Para Angaricutirimícuaro? Ajá, para Angaricutirimícuaro. ¿Para Guarihuícuaro? ¿O decir otro rinolaringólogo? Hola. Señor locutor. Señor locutor. Dale, pues yo te echo segunda. Si me hace el favor. Ajá. Póngame una canción. Que no hable de amor. Dale. No, o sea, yo, vos. ¿Ah? Dale, que yo hago la segunda voz. Ah, la segunda voz. No. Va pues, cántela. ¿Ah? Hola, señor. ¿Qué pasó? Doctor, dale, dale. Si me hace el favor, póngame una canción. Que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer. Que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Que se hacía, ¿sí? Se le nota en la voz, que la quise en el alma. Ya no, ya. Con el más limpio amor. Una de Canelo. Compañero. Hola. Yo la quise. Va bravo el Canelo. La adoré como nadie, pero no hubo dinero. Y se fue tras del frío. Usted me la robó. Y se fue tras del frío, que produce el metal, señor locutor. Eso me hace llorar. Y la trr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 
Pero no, 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 no da esa, mejor. Echate, allá atrás, güey. Bueno, bueno, echate bueno. La bueno. Otra, como si de este, de... ¿Cuál? De los mismos tigres del norte, pero cuando le roban a la hija. ¿A quién le pues sí, es que es lo que yo tenía que cantar, pero no me acuerdo. Ah, pues esa es, ¿cómo se llama? Señora. No se le dije. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Pues sí, sufriendo estoy, llorando de dolor por mi hija que se me descarriló y se fue. Ajá. ¿Qué no la has visto tú? No, señor. ¿A qué más dices? Ni sabes con quién se fue. No, no señor. ¿Por qué me mientes y apenas los vieron juntos en una vez? Ya cabaña abandonada. Sí. Tómela. ¡Qué bárbaro! Lo peor fue que la enviciaste. ¡Qué malo! Allí hay bastante dolor. El cancho, ¿sí? Siempre. ¿El cancho? ¿Por ahí, En el cancho. En el cancho miran un ojito. Era el duende. El garrón. El culpable es usted. No, piñico, ve. Voy a ver. Para hacer huevo con piñico. Y si alguien es culpable, ese culpable ese soy yo. Ese culpable es usted. Sí, yo. No más, no basta, ¿eh? Decir soy padre, si no hay que saberlo. Uh-huh. Está. Tarram, pa, un termino. Igual a la Yuwoke. Ahí está. No la muevas, que viene la cámara. Ahí va. ¿Qué? Ahí va. Está bien pequeño. Tú se lo vas a comer, animal. Una zumbadora. No, no, bueno, bueno. Ahí va, mire. Ah, sí, guarda también. Anda a agarrarla, mejor. Agarrarla, mejor ya no muerde. ¿Y qué tiene? Allá va. ¿En la cabeza agarrarla? Allá va. Es que está rápido. Ahí. No, me miraba ni mala. Ya va, ve. Ya se juega. Bueno, y se fueron nuestros compañeros, aquí están. Condenada. ¿Son rápidas? Sí, hombre. ¡Cantante! No te adelantes mucho. Bueno, señores cantantes, artistas. Artistas, encantando por una charamusca. Cantando por el sueño.
Bueno, señores, los vamos despidiendo. Los despedimos con todo el power, mi gente. Hasta el próximo video.